¿cómo están? Bienvenidos a Sabores de Campo. Hoy estamos en el campo grabando en un lugar hermoso. Nos pusimos bajo la sombra de un árbol para que no nos dé el sol de frente. Igualmente hace un poco de calor al lado de este fuego que ya tenemos prendido. Le estoy colocando brasas a la chapa esta que tenemos acá para empezar a cocinar una guarnición. También tengo buena cantidad de brasas debajo de los hierros de la parrilla. Y acá le pusimos unos tronquitos de leña. Hoy tengo quebracho blanco, que es una llama, una leña que hace buena llama, porque vamos a colocar un disco con un poco de aceite para hacer unas batatas fritas. Les muestro el producto estrella. Tenemos unos churrasquitos de cerdo de primera línea. Estos churrasquitos Paladini siempre te hacen quedar bien en todos los encuentros. Vamos a ir cocinándolos en la parrilla sobre los hierros. Son chiquititos, pero muy sabrosos. Mirá qué linda parrillita, qué lindo fuego que tenemos. Estos churrasquitos son tiernos, más chicos que el matambrito de cerdo. El matambre es un poco, es más finito, este tiene muy buena cantidad de carne. Ahí vamos a poner 6. Ahora los vamos a condimentar. A la plancha le vamos a dar un poquito más de temperatura. Y les cuento que hoy vamos a cocinar con una verdura que tenemos ya seleccionada. Tenemos unos choclos. Estos choclos los voy a ir cocinando así crudos como vienen. Le saco la rebarba, la chala que está un poco seca. Toda esta barbilla se la retiramos. Se va directamente al fuego, que se queme. Y los choclos, ya vamos a hacer esto. Así crudos, directamente sobre la chapa. Ahí va perfecto. Para que se empiecen a tostar, a cocinar, le vamos a poner un poquito de aceite de oliva, también los vamos a condimentar. Vamos a hacer como una salsita criolla cocida que le va a quedar muy bien al cerdo y, por supuesto, siempre acompañando estos productos con limón. El cerdo siempre con limón, siempre con pimienta, con aceite de oliva. Hay algunos productos que le quedan muy, muy bien y este es uno de ellos. Vamos a buscar una espátula para empezar a mover los granitos de choclo. Ya empezaron a hacer ruido. Ahí. Y vamos a hacer una linda salsita. Una linda salsita criolla. Ahora también vamos a cortar unas cebollitas. Cebolla común. La vamos a picar bien chiquita y la cocinamos junto con el choclo en la plancha. Argelec, líder en el mercado eléctrico. Proveemos a las principales industrias del país. Casa Central, Eva Perón 4242. Telefax 0341 430 0751. 430 6974.
dando un toque de cocción a los choclos, la cebolla, el pimiento. Y vamos girando los churrasquitos. Miren el color que empiezan a tener, me encanta. Ahí, bien dorados. Y acá tenemos aceite calentando, que vamos a cocinar unas batatas. Estas batatas las vamos a hacer frías, fritas en forma de nido. Van a ver de qué manera. Tenemos unas batatas que están lavadas con piel. Ni siquiera las vamos a pelar. Vamos a tomar un rallador fino. Y vamos a rallar la batata para sacar esos hilos. Miren, ¿ven cómo sale? Sale como un queso rallado grueso. Entonces, ahí vamos a rallar las batatas y las vamos a freír. Así, estas batatitas ralladas directamente sobre el aceite. Vamos a ver cómo viene la temperatura. Están muy bien. Y acá vamos a hacer niditos. Ahí. Freímos un poco. Ahora vamos a recoger. Mientras seguimos friendo. Una vez que rallamos una buena cantidad de batatas, las vamos a freír directamente sobre el disco. Una vez que están fritas, que se van a hacer rapidísimo, las vamos a sacar, las ponemos en un papel absorbente, un poquito de sal y ya tenemos los niditos listos, bien crocantes para acompañar las batatas. Recordá que todos los utensilios usados en Sabores de Campo son de Bazar Celta. Mendoza 3725, en pleno barrio de Chesortu, ahí vas a encontrar de todo. Llegate y disfruta, llévate todo. Social, la nueva línea que ya hoy está en todos los supermercados, probala, es ideal para refrescarte en un día de calor y un día que estamos haciendo fuego, asado, que la estamos pasando bien con amigos. Les cuento que los churrasquitos ya están, las verduritas ya están, yo me voy a ir adelantando con lo que sigue. Tenemos los nidos de batata ya listos. Los freímos, están calentitos. Cascamos unos huevos en la plancha para que se vayan cocinando despacito. Recordá que Wildefood tiene esta calidad en huevos, pollos, al lado del mercado de concentración de Fisherton. Y aparte hay un montón de productos para vos que sos mayorista. Andá y surtite en ese lugar que es espectacular. Vamos a colocar un poco de pimienta de molino. Le vamos a poner un poquito de sal arriba a los huevos. Ahí estamos. Y ahora, en este cuenco vamos a cortar unos tomates, que les vamos a sacar la partecita de atrás, el cabito. Los vamos a cortar así como en gajos. Le vamos a retirar las semillas. Y luego lo vamos a cortar chiquitito para mezclarlo con los choclos, la cebolla, el pimiento. Esto le va a dar frescura. Vamos a hacer como una ensaladita fresca. Y también le vamos a agregar paltas. Tenemos unas paltas que están muy bien. Le vamos a retirar las semillas. Y ya los vamos a dejar listos para picar. Mezclarlo con la palta, mezclarlo con la cebolla, el pimiento y el choclo que están en la plancha. Y hacemos como una ensaladita fresca, como una salsa criolla que le va a quedar muy bien a los churrasquitos de cerdo.
Una vez que tenemos el tomate, la palta, limón, le vamos a poner un poquito de sal, un poco de ají molido, muy poquito, y vamos a venir con choclo, cebolla y pimiento que ya tienen una cocción. Bien, mezclamos todo. Esto de que esté frío y caliente va a ser para consumir en el momento. Perfecto. Mezclamos. Vamos a condimentar con un poquito de aceto balsámico, muy poquito. Aceite de oliva. Muy bien. Mezclamos. Es como una salsita criolla. Una ensaladita fresca que le va a venir muy bien a los churrasquitos de cerdo. Perfecto. Una vez que tenemos la salsita lista, lo voy a dejar con este clip de América Inca. Mirá estos frentes parrilleros que te van a encantar. Hay vinos y vinos, hay carnes y carnes, pero hay un solo frente parrillero, América Inca. Modelos prediseñados y a medida. Búscanos en Instagram o en frentesparrilleros.com.ar. Lindo de pasarla en el campo, de disfrutar, de comerse unas buenas carnes, de tomar unos buenos vinos, es compartir, siempre compartir con familia, con amigos, con los seres que uno quiere. Así que por eso hoy descorchamos este vino que me parece un lujo. Este es un Nucha de Bodegas Araujo. Nucha es un vino orgánico, es un Malbec 2020 que tiene un pequeño paso por roble. Es un muy buen vino y te recomiendo que si no estás en la onda de los orgánicos, lo pruebes, porque es un excelente material, muy lindo para tomar, muy ligero, muy bueno para acompañar con carnes a las brasas. Así que Nucha de Bodegas Araujo, el recomendado de esta semana. Aprovecho este momento antes de servir el plato para mandarles un saludo a la gente de Carnes del Abasto, que realmente siempre nos cumplen con todos nuestros deseos. Las mejores carnes para hacer a las brasas, a la parrilla, mucha carne no tradicional. El día que quieras hacer algo diferente, llegate Cochabamba entre España y Presidente Roca o llamás por teléfono y te lo llevan a tu casa. Te resuelven el asado del fin de semana. Vamos a colocar en una cazuela un poquito de esta salsita de paltas. La verdad que es fresca, es rica. La cebolla le da un toque bárbaro. Por eso es importante que no se cocine del todo, que quede como marcada la cebolla, que quede apenas cocida. La palta, el tomate le da una buena frescura. El choclo le queda muy bien. Vamos a poner una cazuelita de estas para acompañar el corte de cerdo. Ahora voy a ir a buscar unos bifecitos. Vamos a elegir dos churrasquitos. Ahí, perfecto. Vamos a colocar unos niditos de batatas. También crocantes. Este crocante le va a quedar muy bien también al plato. Son como unas torrejitas. Se van armando, van quedando lindos. Y arriba de este nidito le vamos a poner uno de los huevos. A ver. Ahí está. Perfecto. Entonces tenemos el churrasquito de cerdo, los niditos de papas, ponemos una salsita de esa para acompañar. Igualmente acá al lado le pongo una cucharadita más.
ahí, como para darle color al plato, e invitarlos a servirse de esta nueva cazuela. Le pongo al final un poquito más de pimienta, apenas, y ya prácticamente me voy a quedar a disfrutar de estos churrasquitos de cerdo, que no les pusimos limón en la cocción porque tenemos la salsa que sí tiene para darle esa frescura que necesitamos. El huevo va a quedar muy bien, la yema del huevo que está para romperse y que bañen los chips estos de batatas, le van a venir muy bien también para acompañar la salsa con el huevo y los chips, para limpiar las papilas, para que nos quede bien refrescante, bien rico, y realmente que es un muy buen plato para acompañar con esta gente que nosotros queremos. Si tenés ganas, podés entrar a nuestro canal de YouTube, suscribirte y podés ver todas nuestras recetas. Estamos como Sabores de Campo en Instagram, en Facebook, pero las recetas seguramente las vas a ver en YouTube. Tenemos las recetas de estos últimos 14 años, así que tenés material de sobra. Si te gusta cocinar, si querés probar cosas nuevas, entra, suscríbete y empezá a seguirnos en todas las recetas. A ustedes los despido hasta el próximo capítulo de Sabores de Campo. Gracias por acompañarnos como siempre y hasta la próxima. Chau. Cocinamos los churrasquitos de cerdo vuelta y vuelta en la parrilla con sal y pimienta. Preparamos una salsa con base de granos de maíz, cebolla, pimiento y aceite de oliva. Incorporamos en un bowl tomate cortado en cubos, palta, limón, aceto balsámico, sal y pimienta. Rallamos unas batatas y las freímos. Luego le colocamos un huevo a la plancha sobre las batatas fritas.